Pero ¿cómo le va, Tabito? Anda, Milciades Peña. Se nos va para arriba usted, ¿eh? No, se mudó al octavo. Tremendo. Un valido. Día histórico, día histórico. Día histórico, hermoso. Empieza el Mundial. Claro, por supuesto. El Mundial. Yo pensé que era por otro tema. Mire, como ponerte de magia. Mire. Ah, bueno, qué producción. Qué producción que tenés. Día histórico. El verde que tiñe nuestros corazones. Que tiñe nuestros bolsillos, ya estamos 27-20 hasta ahora. No, era el torte mejor. No. Bueno, ya va a intervenir Sturzenegger. Tampoco. Esto bueno. se nos va todo. Día emoción, histórico. Emoción día y admiración por la lucha de las mujeres y por lo que se votó recién, apenitas. Un segundo en diputados. Ahora venimos. Vamos con Axel, con nuestro cantautor criollo que hace a las veces de presentador y nos cuenta qué tenemos hoy en el programa. Adelante, Axel. Hola Milci, ¿cómo anda Tabito hoy? En Estridentes o no, presentamos un informe para que el Mundial no te tape la realidad. En nuestro informe urbano, te contamos el trasfondo del proyecto de ley para modificar el Código Urbanístico y de Edificación de la Ciudad. Hoy nos acompaña Alberto Fernández, abogado, profesor de Derecho Penal en la UBA y ex legislador porteño. Pero antes, con la revolución de la marea verde y la media sanción para la despenalización del aborto, presentamos las noticias estridentes. Bueno, Tabito, bueno, lo que decíamos, ¿no? Un día histórico y que estremece porque, entre otras cosas, yo lo que quiero rescatar, tiene que ver con que el proyecto del macrismo es un proyecto de liviandad. Los tipos vinieron a instalar en la Argentina esta idea de la no política o la nueva política. ¿Viste cuando llegaron a la ciudad de Buenos Aires, en su candidatura ya decían haciendo Buenos Aires? Como si Buenos Aires no existiera. Claro. Cuando hacen obras, borran con el patrimonio, borran la memoria. Y ayer quedó demostrado, en todos estos días, en todos estos años diría, con la irrupción tremenda del movimiento de mujeres, quedó demostrado que no van a poder. Quedó demostrado que este pueblo tiene reservas, porque estaba lleno de pibitas, de pibas, de adolescentes, de jóvenes, que entienden que la disputa es en la calle, que el pueblo se expresa en las calles. Y a mí eso la verdad que me estremece, me estruja el corazón, me llena de alegría, me conmueve hasta el fondo, porque esto, decir, bueno, hay futuro y no les va a ser tan fácil, no les va a ser tan fácil, porque nuestro pueblo tiene memoria, pero tiene futuro con esto, ¿no? 129 votos a favor, 125 en contra, un ausente y la emoción, ¿no? Por supuesto, el reconocimiento y la admiración a todas las mujeres que salieron a la calle a dejar de ser ciudadanas de segunda y a reclamar por sus derechos. Pasa ahora a senadores. La pelota a seguir. Y si hubo un millón de personas en la calle aguantando que se sancionaran diputados, habrá que poner 2 millones en Senado. Pero no importa qué pase en Senado. Ya se ganó, porque esta sociedad no vuelve de este lugar y esto es gracias al movimiento de mujeres, que nos han dado una lección como sociedad inmensa, en uno de los últimos enclaves de injusticia, o el más grande de los enclaves de injusticia que tiene esta sociedad moderna, que es la discriminación, la falta de paridad, la falta de oportunidades, y bueno, las mujeres, una vez más, como a lo largo de la historia, al frente, ¿no? Así que bueno, reconocimiento. Increíble. Y el reconocimiento para vos. Porque metiste un golazo en una nota magnífica la que hicieron vos, Sofía y el otro. Nicolás Márcico también. Sofía González y Nicolás Márcico junto con Adrián Murano. Tiempo Argentino lo publica el domingo. Encontramos que Duhovne tenía un baldío declarado ante rentas y cuando fuimos al lugar encontramos una mansión de 3 pisos. Y bueno, eso le permitió al declararlo como baldío pagar un tercio de lo que pagan el resto de sus vecinos en impuestos. Yo digo, increíble. Los tipos son, hay una cantidad de epítetos calificativos de los principales dirigentes del macrismo por el desastre que están haciendo en este país. Lo de Duhovne, que ya había declarado un patrimonio que era el más grande, el más alto de todos los ministros. Ministro de Hacienda que tiene casi toda su plata en el exterior, en paraísos fiscales, digamos, un desastre. Pero esto de la casa, de tener declarado que vive en un baldío, es de ratón. O sea, ¿cómo te explico? No puede ser tan ratón de querer ahorrarte 2.500, 3.000, 5.000 pesos. Son una fortuna, digamos, son millonarios, muchachos.
y son miserables y ratones, ¿viste? Es una vergüenza. En el barrio te digan, ¿viste? Vas por el barrio y dices, mirá, yo soy un ratón. Algo de eso hay. Sí, habló, contestó, pero no contestó él. Hablaron los asesores a través de distintos periodistas y de distintos medios, diciendo que él había presentado esto en el 2009, pero que se quemaron los papeles en algún edificio de rentas de la Ciudad de Buenos Aires que gobernaba en ese momento Mauricio Macri. O sea, es la pesada herencia. O sea, le echó la culpa a Duhomme, los asesores de Duhomme le echaron la culpa a la pesada herencia. La pesada herencia es el gobierno de Mauricio Macri. ¿Sabés quién estaba a cargo de todo eso? El jefe de obras y demás. ¿Te acordás el dúo Soplanacu? Sí, claro. Chaín, que le hablaba atrás a Macri. Bueno, ese estaba al frente en ese momento del tema de obras en la Ciudad de Buenos Aires. Y otro tema, otro dato con la investigación que hicieron. Una casa de 200... De 300 metros cuadrados, 280 metros cubiertos, que bueno, no estaban declarados, ¿no? Los bueno, cubiertos. La construyó la principal... Sí, Duhomme Hirsch y Asociados, que es una de las principales... Bueno, pues estudios de arquitectura. La arquitectura, que es la madre, ¿no? Por supuesto, de... ¿Lo empezaron a construir de acuerdo a tu investigación? Arrancaron en el 2004, supuestamente, así declaran que en el 2004 está la investigación. La investigación dice eso, no sabemos cuándo lo declaró. ¿Y pero lo terminaron cuándo la obra? Enero del 2018 aparecen los registros. Del 2004 al 2018, para el estudio de arquitectura más importante de la Argentina, uno de los más importantes, sí. 14 años para construir una casa de 280 metros cuadrados, o me ratifica que son unos ratones, no quería poner la tarasca para que los trabajadores fueran construyendo, claro. O algo pasó raro, muchacho. No habla muy bien en el currículum decir tardé 14 años para hacer una casa de 3 plantas de 280 metros cuadrados. O se tomaron muy a pecho esto de que hay que darles tiempo. Sí. Bueno, en fin, no, nada de esto es importante. Nada de esto es importante. Nada de esto es importante. Lo más importante, por suerte, lo trae el Tano Seminara, que nos cuenta la posta a posta en 6, 7 u 8 noticias. ¡Adelante, Tano! Gracias, chicos. Sí, acá estamos con 6, 7 u 8 noticias. Y como siempre decimos, como decía Maika, ¿no? Si estos son los titulares, ¿cómo serán los suplentes? Y dice la información que ya comenzó el Mundial. Impresionante. ¿Vieron la fiesta inaugural? Los acróbatas rusos, un espectáculo, los partidos, todo, es terrible. Y el sábado juega Argentina, se paraliza el país, miren lo que le digo, se paraliza el país. Enseguida salió Macri a responder y dijo, escúchenme, dice, yo para paralizar el país no necesité ningún mundial de fútbol, dijo el tipo. Qué bueno. Y también no se olviden que es el Día del Padre, el domingo Día del Padre, así que, porque todo el mundial, también acuérdense, yo la verdad que a mi hijo ya me adelantó el regalo, me hizo emocionar, ¿saben que me tuve que agarrar un pañuelo? Me pagó la factura del gas. Yo me acuerdo de un año que me regaló un viaje me regaló hace 3 años, un viaje. Ahora sabe qué hizo, me cargó la tarjeta de la SUB. No sé. ¿Qué le habrá regalado Antonia? A una empresita offshore, algo así, ¿no? Capaz. Mara del Zoo de Brasil, un viaje sin escalas. Se va a Mara, la elefanta, la llevan al Mato Grosso. También se va la jirafa Jackie y Buddy. También se había ido un oso hormiguero. Se están llevando los animales, bueno, para protegerlo. Yo le quiero decir una cosa, si me escucha acá bajito. ¿No se quiere llevar uno gorila también? Si quiere, no sé, va. Otra información, secretos del Mundial, balones interactivos. Se vienen los balones interactivos ahora, que van a estar ya en este Mundial. La pelota viene con un chip. Muy buena la idea de ponerle un chip a la pelota. ¿Viste? A veces jodido, entra el chip, la pelota no entra, no sé cómo será. Pero va a poner, ¿te acuerdas cuando jugaban los potreros que a veces colgaba la pelota? Vos ahora la reseteás y listo, ¿te das cuenta? Eso sí, los equipos vas a tener que poner un técnico, un aguatero y un programador también. Sí. Solo vengo a visitar a mi papá biológico. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Máximo, ¿eh? El hijo menor de Carlos Menem está muy enojado con el papá. No lo quiero nombrar, me dice, corta la luz. No me hace falta un papá. Él a mí no me representa, dijo. Dice, él dijo que no tiene nada que ver con el padre y lo va a firmar siempre que sea necesario, dijo. ¿Qué va? Y dijo Macri, el peronismo sabe que no hay más lugar para locura. ¿Cómo se mete con la iglesia ahora Macri también? Alertan que puede subir la carne hasta un 10% en Linier. La carne subiría en Linier un 10%. A mí qué carajo me importa, yo vivo en Caballito, negro. Dicen que el intendente de Paraná, Sergio Barisco, financió a la Unión Cívica Radical en Cambiemos con plata de narcotráfico, el tipo. Impresionante. Dijo, ¿es verdad que usted financió? Dice, no, Paraná. Dijo el tipo. Es raro, dice, porque dice que es un tipo que... Sergio dice que regala decencia, regala honestidad. Pero ¿sabes cuál es el problema? Dice, primero te la regale, después te la vende. Y ya volvemos en cualquier momento con más información.
Vos estás viajando mucho, ¿no? Y estamos trabajando mucho en el interior, tratando de ver cómo podemos ir poniéndonos de acuerdo entre todos en pos de la unidad, ¿no? Yo siempre digo que la unidad es una condición necesaria, no es suficiente, pero es una condición necesaria. Después de haber participado de tantas elecciones, vos ya sabés que para ganar elecciones necesitas cierta cantidad de votos, eso es un indefectible. Sí, claro. Y entonces, para concretar esa cantidad de votos, indefectiblemente tenemos que lograr la unidad, indefectiblemente. Contanos quién sos. Soy Alberto Fernández, soy un abogado, profesor en la Universidad de Buenos Aires, fui jefe de gabinete, tengo 59 años, peronista de siempre y alguien preocupado por lo que le pasa a la Argentina. ¿Peronista de siempre? ¿Por qué? ¿Dónde estudiaste, Alberto, vos? Yo estudié en el Colegio Nacional Mariano Moreno, ahí empezó mi militancia. ¿Sos de Capital? Soy de Capital, sí. ¿De tu barrio? Yo nací en Caballito y toda mi infancia fue en Villa del Parque, por eso soy hincha de Argentino Juniors. Claro. Esa es la influencia barrial, mi hincha de Argentino Juniors. Y ahí estudiaste en el Moreno. Estudié en el Mariano Moreno y ahí empezó mi militancia en la UES. Ajá, ¿en la UES? Claro, tenía 14 años y era delegado del colegio. ¿Año? 1973 empezó la militancia, 1974 y 75 fui delegado. Y 76. ¿Estabas en la UES y después cómo fue cuando se parte? En el 77, bueno... Ahí se produjo, cuando Montoneros vuelve a la clandestinidad, se produce la división y yo me quedo dentro de la lealtad. Y se divide de algún modo la tendencia. Y yo me quedo dentro de la lealtad y militamos hasta el 76, que nos agarra el golpe en quinto año del colegio. Y en el 77 ya entré en la facultad. Y en la facultad ya ahí la actividad política estaba totalmente frenada, parada, ¿no? Hasta que en el año 82... viene el episodio de Malvinas, se reabre la actividad política y ahí volvimos a la política con Jorge Argüello, que éramos, yo era de una agrupación que se llamaba el Frente de Orientación Nacional, reivindicábamos a Forja, Jorge era del Frente Peronista Universitario. El FREPU, y ahí volvimos, ahí hicimos la mejor elección que hizo el peronismo en la Facultad de Derecho, salimos segundos, atrás de Franja Morada, y ahí ya volvimos a la actividad todos. Ahí ya volvimos a pleno. ¿Hiciste tribunales vos o no? ¿Fuiste abogado? Fui empleado de tribunales. ¿Y salías a hacer repartir de cartas así los días fríos? Eso era Jorge. Eso era Jorge y Valés, claro. Que eran oficiales notificados. No, yo era oficial, fui relator en la Cámara. Yo trabajaba en tribunales. Trabajé con Estela Maris Martínez. Y después fui relator en la Cámara. Pero esos eran... Yo no sé si eran privilegiados o no, pero dicen que eran privilegiados porque no tenían horarios. ¿No? Claro. Pero ser notificador tenés que arrancarte temprano. No, claro. No. Bueno, finalmente tenés que ser el cartero, ¿no? Claro, es eso. No, yo no lo hice. Sí, ¿caminás los barrios, las villas? ¿Has caminado? Alguna que sí, alguna que otra sí. Más por la zona del sur que por esta, a pesar de que la cruzo permanentemente, pero soy de la zona. Sí. Claro. ¿Y qué es una villa para vos? Y cuando uno ve una villa, la verdad lo que uno siente es que es un barrio donde quedan los olvidados, que tratan de pelearla solos. En algunos casos en mejores condiciones, otras en peores condiciones. Y donde se nuclean los olvidados, esta es la verdad, los que olvida el resto de la sociedad. Y debe ser un lugar yo siempre que digo, es un lugar que te mueve la conciencia esto. Porque te das cuenta cómo la pelean aquellos de los que nadie se acuerda. Es eso. ¿La seguimos en el estudio? Vamos. Bienvenido. Gracias. Bueno, ahora sí, bienvenido formalmente al estudio. ¿Cómo andamos? Día histórico. Día histórico hermoso, ¿eh? Histórico. Muy, muy movilizante. No, digo, volvemos a hablar con Alberto hace 13 años. también eso es cierto. ¿No? Hace mucho no hablé. Alberto, en serio, un día impresionante, ¿no? Sí, a mí me parece que hemos avanzado mucho, ¿no? La verdad es que yo hace muchos años vengo planteando el problema del aborto como un problema de la salud pública que hay que resolver, ¿no? Cuando era jefe de gabinete yo daba en la facultad unos cursos para el CPO, lo que sería el ciclo profesional orientado de la carrera de abogacía, un curso que se llamaba El aborto, reflexiones acerca de la conveniencia de su castigo. Y en verdad era un curso que duraba 2 meses, con puntaje para la carrera,
donde yo realmente lo que trataba de demostrar es que no tenía sentido el castigo porque era estigmatizante y porque además el problema era un problema de salud pública. Y cuando fui jefe de gabinete hicieron tanto lío, la iglesia hizo tanto lío que dejé de dar el curso para no complicar al gobierno. Pero siempre lo creí, con lo cual a mí me parece que hoy es un día muy importante porque avanzamos en un problema de la salud pública muy grave y eso va acompañado con una ampliación de los derechos de la mujer, que también es cierto, y está muy bien que así sea, está muy bien que así sea. Lo preocupante es que haya un pedazo de la sociedad tan grande que se manifiesta en la Cámara de Diputados que no lo vea, que no vea el problema, ¿no? Que sí. No lo vea y que quede enredado en estigmas morales, en estigmas religiosos y ni siquiera científicos, porque ya científicamente nadie duda que un embrión no es una persona, nadie se animaría a decir semejante cosa. Pero bueno. Pero para una porción de la sociedad, una porción de la dirigencia. Porque a mí me llama mucho la atención en este proceso, en las discusiones, la paridad que había entre la dirigencia, entre los diputados, que expresan una parte grande de la dirigencia, y lo que pasaba en la calle con las encuestas. O sea, esa paridad no se da en la calle. Puede ser. Lo que pasa es que ahí yo no tengo datos ciertos. Me da la impresión que en el interior del país la cosa no es exactamente lo mismo que en la ciudad de Buenos Aires o en las grandes metrópolis. Entonces, no lo sé. Lo que creo es que es un debate que deberíamos mostrarlo como un debate que tiene que ver realmente con la salud pública, ¿no? Que estamos preservando vidas. Y terminar con ese debate de religioso que nos intentan imponer. Yo soy católico, quiero aclarar, ¿eh? No soy un católico muy practicante, francamente, pero sí soy católico. Y cuando uno revisa también la historia de cómo el catolicismo trató este tema, también ahí hay una gran mentira de la Iglesia. Porque San Agustín diferenciaba el aborto que era pecado del aborto que no era pecado. Y muchos padres de la Iglesia lo diferenciaron, ¿eh? Siguiéndolo a Aristóteles, que diferenciaba un aborto posible de un aborto no posible. ¿Y cuántos días marcaban los padres de la Iglesia en donde el aborto no era un pecado? 90 días. ¿Y por qué lo hacían? Lo hacían porque ellos decían que al día 90 el alma entraba al cuerpo del feto. Y claro, como la Iglesia siempre reivindica como más importante el alma que el cuerpo, decían, mientras no había alma, no hay cuerpo. Y entonces vos decís, ¿y por qué 90 días? Y ahora dicen 90 días también. Porque la verdad es el momento en que empieza a desarrollarse el sistema nervioso. Y ellos sentían que el alma entraba cuando el feto empezaba a moverse y daba las famosas pataditas en el vientre de la madre. Esos golpes espasmódicos tienen que ver con que se va desarrollando el sistema nervioso. Y ninguna legislación que autoriza el aborto te dice que después del día 90 el aborto no sea punible. Porque obviamente ahí ya empieza a haber dolor para el feto. Entonces, por eso, si nosotros pudiéramos explicar todo esto, pudiéramos explicárselo a la gente saliendo de la locura esta en la que los argentinos estamos permanentemente encerrados, sería espléndido. Sí, y no crees más mate, ¿no? No, ya tomé un montón. Ya tomaste, está con un poco mientras de agua. Escuchaba y acá los chistes, presentaciones. Claro. Y el tema de la movilización, en serio, a mí me parece que lo traslado a lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Que está viviendo un ajuste feroz del que a mi criterio es el gobierno más autoritario que ha tenido la historia de la democracia argentina y que sin embargo no resigna la lucha, ¿no? La participación y esto por otro carril mucho más cruzado, mucho más transversal demuestra el valor que nuestra sociedad le da a la calle, ¿no? Sí, y yo creo también que ha habido una evolución de los derechos para muchos, para los jóvenes, para las mujeres, para muchos hombres también, derechos de tipo laborales y demás, que ha generado una fuerte conciencia en la gente. Y entonces, cuando la gente siente que esos derechos se vulneran, la gente sale y los defiende. Y eso está muy bien. O cuando siente que no le reconocen derechos, la gente sale y los reclama. Yo siempre digo que me parece... Vos sabés que yo, en esos años que no hablamos porque teníamos diferentes visiones. Y creo que las seguimos teniendo, pero podemos volver a hablar. Claro, pero podemos volver a hablar. Yo siempre siento que lo que nos diferencia es el análisis del pasado. Y sin embargo yo digo que en los años de Cristina tuvo un segundo mandato que para mi gusto no fue bueno, pero tuvo un primer mandato donde se reconocieron
derechos como nunca en la historia de la democracia argentina. El gobierno más progresista a la hora de otorgar derechos fue el primer gobierno de Cristina. La COP 125. Claro, son los años de la asignación universal por hijo, del matrimonio igualitario, de la muerte digna, del voto joven. Nos llenaron de derechos a la sociedad. Llenaron de derechos a la sociedad. Y siempre, como pasa hoy, porque no es que nosotros no legislamos el aborto porque es un problema de mayorías, es un problema de minorías. Claro. Y siempre tenés que legislar para las minorías, porque tenés que resolver los problemas de la minoría, porque la minoría nunca va a alcanzar las mayorías necesarias para lograr sus objetivos. Exacto. Cuando vos legislás derechos para las personas del mismo sexo que quieren unirse, estás legislando para minorías. Exacto. Y no podés exigirles que consigan mayoría para tener derechos, porque es un disparate. Entonces, yo creo que esos años abrieron los ojos de muchas de esas minorías. Abrieron los ojos. Y se dieron cuenta que era posible. Claro. Y eso es muy sano. Alberto, vos sos un hombre que ha pensado la ciudad, que piensa, milita políticamente en la ciudad de Buenos Aires. Nací en la ciudad de Buenos Aires. Naciste en la ciudad de Buenos Aires. Nací por vía de consecuencia milito. Después el resto del pensar la ciudad, todo eso, corre más para... Para milicianos. Entonces la pregunta va para los dos en este caso. No, es cómo se explica, uno ve toda la movilización que hubo... maravillosa, una sociedad que va por sus derechos, que lucha por sus derechos, ve una diputada como Elisa Carrió que va a contramano de esa oleada y a su vez también va a la elección legislativa del año pasado donde sacó más del 50% de los votos. Digo, en todo ese berenjenal, ¿cómo podemos analizar a la sociedad porteña? Cuando estaba por ocurrir la segunda vuelta, yo escribí un artículo en Clarín que se llamaba El teorema de Rajoy. El teorema de Rajoy, yo enseño en comunicación política en España, y todos los años tengo que viajar a España. Y me tocó estar allí cuando Rajoy ganó la elección. Y era muy impactante, porque vos le preguntabas a la gente cómo iba a votar, todos decían que votaban a Rajoy. Cuando vos le preguntabas por qué iban a votar a Rajoy, todos te decían... Porque el ajuste que hizo Rodríguez Zapatero es insoportable. Entonces vos le decías, pero escúchame, si te parece mal el ajuste de un socialista, ¿cómo vas a votar a un conservador? Y el tipo te decía, porque cualquier cosa es mejor que esto. Ah. Al año siguiente, cuando volví, no había uno que no lo insultara a Rajoy. Entonces, cuando volví con Claudio Ferreira, con una serie de compañeros, les conté la experiencia y así surgió lo que ellos dijeron, tenés que llamarlo el teorema de Rajoy. ¿Qué dice el teorema de Rajoy? Que cuando una sociedad se enoja mucho con el que manda, vota exactamente lo contrario sin medir las consecuencias. Interesante. Entonces, eso es lo que explica el triunfo de Macri y eso es lo que explica el voto de Carrió. Yo creo que hoy, cuando la vieron esa Carrió ofuscada, enojada, porque no salieron las cosas como ella quería, diciendo, no hablo para no romper Cambiemos, pero voy a hablar después y destila odio esa cara, en un día que debería ser un día de alegría. La verdad, la gente debe estar descubriendo, diciendo... ¿Qué voté? Porque estaba tan enojado que mirá lo que voté. Ahora, es el enojo lo que a veces hace votar a la sociedad de ese modo. Y si vos mirás, fíjate el final que tiene Rajoy, porque la sociedad nunca terminó de bancarlo. Sí, que encima vino y se abrazó con Macri. Sí, claro. No, y vos sabés que tienen muchos paralelos además, porque por ejemplo, y este es un paralelo que yo siempre marco, Rajoy, cuando llega al gobierno, la deuda externa de España representaba el 46% del PBI. Y Rajoy la llevó al 106% del PBI. Y en eso se parece mucho a Macri, que una deuda que era del 38%, en dólares la deuda que le dejó Cristina era del 13% del PBI, él la lleva al 75%, hasta ahora. No sé después cómo va a terminar creciendo. Alberto, cortita, ahí está Cristian matándonos con el tiempo, pues nos vamos a ir, pero vos hiciste mención al segundo mandato de Cristina que no fue bueno y el primero sí, y a la historia y al futuro. ¿Cómo es? Hay que mirar la historia reciente de lo que pasó con el Movimiento Nacional, con la experiencia de 12 años. ¿Hay que mirar ahí o hay que mirar...? El pasado es una referencia para todos nosotros, es una referencia. No, el pasado es un tiempo donde nosotros tenemos que revisar qué hicimos bien y qué hicimos mal, potenciar lo que hicimos bien y corregir lo que hicimos mal. Todos hacemos bien y mal las cosas, no es patrimonio de Cristina. Con Néstor también habremos hecho cosas bien y mal. Y el secreto es tener la capacidad de revisar y decir, bueno, esto que nos equivocamos no lo volvemos a hacer, simplemente.
Ahora, el problema no es el pasado, el problema es el futuro, es el presente y es el futuro. Entonces, yo muchas veces le digo a los compañeros en busca de la unidad que ¿dónde siempre nos trabamos en la unidad? Cuando nos ponemos a hablar del pasado. Cuando nos ponemos a hablar del pasado, nos trabamos, porque obviamente tenemos visiones diferentes. Pero lo que nosotros tenemos que lograr es entender que el problema que hoy tenemos no es Moreno, es Duhovne, el problema que hoy tenemos no es Kicillof, es Caputo, el problema que tenemos no es Cristina, sino Macri. Entonces, si nosotros seguimos encerrados en discutir lo que pasó, ¿qué pasó? Ya está, no tenemos solución sobre lo que pasó, ya está. Nos quedamos encerrados y la verdad es que terminamos haciendo el juego de estos tipos. Que además cada dos por tres te recuerdan lo que pasó, ¿no? Fíjate vos que cuando te muestran las conversaciones privadas de Cristina por teléfono, siempre te muestran cuando Cristina se enoja con un peronista. Yo no quiero pensar, Cristina, lo que debe... Yo hablo con ella. Lo que debe pensar de Macri, de Duhovne, de todos estos tipos. Claro. Ahora, nunca aparece lo que ella piensa sobre eso. Aparece lo que piensa sobre el Chino Navarro, sobre Pichetto, sobre Massa. Vos los conoces mucho a los dos. Cortita, pues. Sí. ¿Quién puteaba más, Néstor o Cristina, por teléfono? No sé. La verdad que yo no pensaba. Néstor era bravo. No. Sí, no, pero yo creo que finalmente esas son conversaciones privadas, ¿viste? ¿No? Claro. Bueno, escúchame, tenemos que elegir acá una figurita e imágenes de luchadores por la historia de la emancipación nacional latinoamericana. Ya está. Bueno, elijo ya elegiste. ¿Cuál es? Muchas gracias. Agarra. ¿En dónde lo muestro? Cámara. Es una super cámara eso. ¿Cómo hace para llegar? Arturo Jaureche. Y hoy terminamos nuestro termo verde, como no podía ser de otro modo, en este día. No, te pido ponerle ahí un ganchito arriba de la imagen y lo pegamos. ¿Por qué Arturo Jaureche? Porque yo he sido siempre un admirador de él y tuve el gusto de conocerlo. ¿Sabes qué? Cuento siempre la anécdota. Él era presidente del Banco Provincia. Te estoy hablando del año 73, fines del 73. Y yo, como buen rockero, pasaba en esos años mucho tiempo en el Bar La Paz, en Montevideo de Corrientes. Y ahí lo estaba esperando un día a Nevia, que habíamos quedado en vernos ahí. Y lo encontré a Jaureche, sentado solito. Yo tenía una enorme admiración. Entonces tuve la suerte de hablar de casualidad, porque el tipo además me dedicó tiempo. Sentaba este pibe, me dijo que era medio compadrito hablando. Y estuvimos hablando un rato y siempre sentí una gran admiración por él, por la forma de ver la Argentina, de pensarla. En la facultad, cuando hablamos hace un rato, se reabrió después de la dictadura el proceso político, nuestra agrupación reivindicaba a Jaureche, se llamaba el Frente de Orientación Nacional. Y el logo era por una Argentina a la cabeza del mundo, en la cabeza de todos los argentinos, que era una idea de Jaureche. Yo tengo una gran admiración desde siempre por él. Bueno, acá está, termo verde, llega al final, el próximo programa inauguramos otro. Vamos. Con Arturo Jaureche. Y ya volvemos con esta ola verde sin Flavia Palmiero. Y es que son muchos los actores que se ponen en juego cuando se trata del fútbol y muchísimos más los que se involucran cuando se habla de una Copa Mundial de este deporte. No falta nada para el Mundial y vos, Messi, tráeme la Copa, Messi, tráeme la Copa, Messi, tráeme la Copa, Pulga, tráeme la Copa. Porque hay que demostrarle al mundo cómo somos los argentinos. Esta es nuestra gran carta de presentación. Y no tiene que haber faltas de ortografía. Así que vamos, muchachos, con buena letra y va a ser mundial. Esta fiesta de todos, que fue ciertamente la fiesta de algunos, aunque mucha gente festejó, tenía como objetivo central, de alguna manera, alinear a la población con el proyecto político de la dictadura. El país vivía el apogeo de la dictadura militar y los militares usaron el fútbol como su mejor arma propagandística. Es el júbilo de un pueblo que, más allá de un exitoso resultado deportivo, festeja un reencuentro consigo mismo. Todo gracias al Mundial, esto es la locura, todo el mundo está contentísimo. ¿Sabe qué me contaron? Que don Alfredo José Alfredo Martínez de Hoz le mandó a hacer un monumento a Menotti. Porque durante el mes de junio nadie se acordó de él. Los comerciantes vendieron toda la mercadería
que tenían puesta. Me dice, no, me acuerdo, me parece que se la comieron, no la vendieron, no, me parece que se la morfaron. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas. Cada vez que hay un mundial de fútbol, la Argentina juega, el país se para. Tiene fecha el paro general convocado hace un rato nada más por la CGT, el lunes 25 de junio. Si a Argentina le va bien el mundial, dura mucho en el mundial, las cosas coyunturales, los conflictos, la cuestión social, la inflación, los problemas, como que quedan debajo. El dólar superó otro récord histórico. Vea, tanto me dijo un señor, muy serio, con cara de señor, muy serio. Ocurre que con la crisis que estamos pasando, donde no tenemos comida ni para las vinchucas, no puede ser que perdamos tanto tiempo viendo como 22 grandotes con los pelos largos que le atraviesan las medias. ¡Sivan! Y sudan detrás de una pelota de fútbol. En el peor de los casos, al político, al gobierno en este caso, no se le va a estar pendiente de esos conflictos distraídos con el Mundial. 250 despidos. Acuerdo con el Fondo Monetario, que por supuesto va a impactar en la economía. Hoy, en cambio, son la familia entera. Padre, madre y sus pequeños quienes viven en la calle. La reforma laboral es un tema. Yo por la duda me aseguro, estos muertos de Casa Rosada no juego. 15% como meta salarial si hablamos de paritarias. Cada vez que aumenta el dólar, aumenta la inflación. La Argentina vivió, se endeudó en más de 100 mil millones de dólares desde diciembre del 2015 hasta ahora. Lo que sucede con el tarifazo es tremendo. ¿Cómo hace un jubilado para vivir? Que esperemos que llegara esta final y bueno, y que esta vez tengamos más suerte que la que tuvimos en Brasil, pero igual lo importante es competir. Competir bien y bueno, Dios dirá si, Dios y Messi dirán si podemos ganar o no el Mundial. ¡Gritalo, gritalo, que es el gol del Mundial! ¡Gol! ¿Qué haría la Messi? ¡Acá lo tienen a Messi, carajo! Mucha gente está hablando de reelección. Incluso Elisa Carrió dijo, yo voy a apoyar la reelección. ¡Qué ansiedad! ¿No? Decime si no querés estar en la final. ¿No querés estar en la final sí, ahora? Firmo, en... sí, y si sí, perdemos, perdemos, pero estemos en la final. Final. Lleguemos hasta el 15 de julio. Pero quiero ganar también. Que el 16 ganar, empieza, el 16 empieza el operativo reelección, es lo que dicen los analistas políticos. Que yo tengo un compromiso con los argentinos. Y que si ellos creen que tengo que continuar un mandato más, yo voy a estar. El tipo que en vez de tirar un centro bien, la tira a 4 metros alto, dice, no es que quiera ganar como sea, es que es malo, que es otra cosa, ¿viste? Es incompetente. Tráeme la copa, Messi, tráeme la copa, Messi. Tráeme la copa, Pulga, tráeme la copa. Bueno, Petra, impresionante conocer a Petra. Tiene gran laburo, gran laburo. Claro, bueno, el tipo es más, ayer se ligó un pelotazo en los bases. Sí, 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 había leído un tweet que era muy bueno. Le hizo más daño a ese chico que en toda la CGT en los 2 años y medio al presidente. Es así. Sí, bueno, se viene el Mundial, que no nos tape también las movilizaciones que va a haber. La CGT convocó al paro general finalmente el lunes 25 de junio. Héctor Daer, Juan Carlos Smith, Carlos Acuña convocaron un paro sin movilización, aclararon constantemente sin movilización. Y hoy las dos CTA, junto con camioneros y los movimientos sociales, también están convocando a un paro general. La dignidad no se negocia. 4:30 de la tarde en Plaza de Mayo van a estar haciendo el acto central. Una movilización muy, muy importante en un marco del ajuste que se dio. Hoy abrimos diciendo el dólar 27.20. Gobierno liberal un tanto raro este, ¿no? Que dice, no, no hay que... libre flotación, vendieron, se cansaron de vender dólares, vino la corrida, 10.000 millones de dólares, arreglan con el fondo y dice, ya está, listo, sale 700 millones de dólares, siguen vendiendo. En el medio, se conoció un estudio del CEPA, ¿no? 2017 hubo 11 protestas sociolaborales por día. Por día. Año 2017, 11 protestas sociolaborales por día con los distintos desagregados, despidos, lucha de salarios. Fíjense el tema del dólar, ¿no? Yo leo lo que dice Martín Alfi, de una consultora que escribe en el diario La Nación, lo levanta el diario La Nación.
Bueno, muestra el gobierno, el Banco Central, muestra errores de comunicación y comportamientos erráticos con su modo de operar en el mercado de cambios. Hace días difundió un comunicado defendiendo la flotación y hoy volvió a intervenir. El problema es que estas idas y venidas generan incertidumbre y es jugar un poco con fuego, dice el diario La Nación. La Argentina no está preparada para flotar, y menos con una corrida cambiaria tan reciente. ¿Dónde están los liberales, muchachos? Explícame, Alberto, vos que lo... No sé. ¿Dónde están? No, es que están muy desorientados. Sí. Están enormemente desorientados. Yo ayer hablaba con Guillermo Nielsen y le decía, mirá, el gobierno así no tiene salida. Porque objetivamente, la economía, Keynes lo ha dicho siempre, ustedes saben que Keynes era un profesor de ética antes que nada, más que claro, un economista. Entonces, su gran mérito fue haber aportado a la economía el condimento psicológico, cómo los mercados funcionan a partir de expectativas. Y la realidad es que el gobierno le da un mensaje a todos espantoso, porque les dice, miren, para resolver el problema, los que generaron el problema van a seguir haciendo lo mismo. Entonces, claro, pero ¿y cómo salgo de este problema? Porque Duhovne dice, para salir del problema voy a hacer lo que venía haciendo. Y Sturzenegger dice, para salir del problema voy a seguir haciendo lo mismo. Entonces, es una situación que solo genera incertidumbre e impaciencia. Que el dólar hoy esté a 27 pesos es el resultado de que la gente no le cree al gobierno. No le cree. Porque en el medio además te aparece, por ejemplo, Melconian, que con mucha honestidad el tipo te plantea, si vos devaluás el dólar en función de la inflación que ha habido, el dólar tiene que estar en 41 pesos. Entonces la gente piensa, vamos al dólar, porque evidentemente tiene un retraso enorme. No, pero aparte tenemos un problema con un gobierno que sigue diciendo que el problema es el déficit fiscal producido por los gastos del Estado. Hay un dato también muy interesante como para que la gente vea cómo funciona el fondo. Cuando el fondo le pide al gobierno resolver el problema del déficit, le pide resolver el problema del déficit primario. ¿Qué es? El déficit primario es la relación entre los ingresos y los gastos del Estado. O sea, cuánta plata cobra el Estado por impuestos y cuánto gasta. Entonces le dice, bueno, ahí tenés que lograr equilibrio. Pero hay un segundo déficit que se llama déficit financiero, que es lo que la Argentina debe por la deuda que toma. Y ahí el fondo no le pide que sea superavitario. Entonces, cuando vos mirás la proyección, vos ves que el déficit primario baja y se corrige, pero el déficit financiero crece y se sostiene. En verdad, este es el tema para analizar. Nunca le piden equilibrio fiscal al Estado. Le piden equilibrio primario. ¿Por qué? Para cobrarse los dólares que le han prestado. El otro día hablaba con Arnaldo Bocco y él contaba, dice, ojo, porque el préstamo de los 50 mil millones de dólares es el más grande que dio el FMI en su historia. El préstamo más grande que tiene la República Argentina. Nunca tomamos esa cantidad de deuda de un saque. Bocco decía, ojo, porque en realidad dan 15 mil millones de dólares. Los demás lo guardan para cobrarse las deudas. Claro, son entregas trimestrales que te van a dar, como todo está en país, y cumplir los objetivos. Eso es así, pero aunque te den 15 mil millones, mirá, cuando nosotros, estos días a mí me llamaron infinidad de veces por el tema del pago al fondo, para recordar cuándo fue el pago al fondo. Cuando nosotros le pagamos al fondo, le pagamos 9.800 millones de dólares. Esa era la deuda que había acumulado la Argentina desde la dictadura hasta nosotros. 9.800. Sí, sí. Estos son 5 veces. No, eso no lo cubre. Y si te dieran 15.000, es un 50% más de lo que acumulamos en todos esos años. Claro. Entonces, y si además te pones a pensar, recién hablábamos de las expectativas y demás. Cuando Macri salió a anunciar el acuerdo con el fondo, ¿cuánto dijo que iba a pedir? 30.000. Terminó pidiendo 50.000 al fondo y 5.000 más al Banco 600, Mundial. Sí, con lo cual terminó pidiendo el doble. ¿Cómo es la lógica de análisis del gobierno de Macri? Sí. O sea, ¿con qué lógica el gobierno de Macri dice voy a pedir dinero? ¿Por qué alguien puede decir pido 30 y termina pidiendo 60? Creo que... Ahora podemos cambiar. Me dice que tenemos el móvil, tú me digas que será... Sí, es el de siempre. Será este, es el de siempre. ¿Sí? Es el de siempre. No me digas, Falluto. ¿Nos podrá responder esta pregunta que bueno, nos está haciendo? Alberto. A ver, Luis Falluto. Tenemos... Luis Falluto. Es un gorila. Es un Falluto y es un gorila. No sé dónde está hoy, ¿eh? Sí, a ver, Hola, ¿qué pa? ¿Quién es? Hola. Pepe. ¿Qué
¿Cómo andan, chicos? No. Ah, Falluto. No, acá, Luis Falluto. Falluto, Falluto. No, no, Falluto. Yo soy responsable de esta del invisible. No, no, no. Espere, escúcheme, acá estoy con el jefe de gabinete del gobierno nacional, dirigente político importante de la República Argentina, el señor Alberto Fernández. Estamos hablando con Luis Falluto, sí, el ministro de esta viaje, el hombre atende y crecimiento invisible. Ah, impresionante. Sí, impresionante. ¿Dónde está Falluto? Dígame. Estoy acá en Plaza Roja, en Moscú. Fíjese qué lindo, mire. Fíjese la iglesia de San Basilio. Mire qué de colores que tiene. ¿Vio? Acá tiene el Kremlin. Mausoleo de Lenin está de este costado, no sale en cámara. ¿Qué hace? ¿Está buscando algún Kremlin? Mira acá para el Mundial, ya empezó el Mundial, chicos, impresionante, vieron la fiesta inaugural, vieron todo, un frío en la cancha, yo no lo vi por televisión, debe hacer muchísimo frío porque los arqueros tenían guantes en las manos. ¿Cómo me hicieron emocionar con el video ese? Lo escuché el audio cuando rememoran 40 años de aquel Mundial, se cumple, qué Mundial ese. ¿Se emocionó con ese? Me emocioné, me acuerdo cuando salíamos a la calle, la gente tocando bocina, nosotros tocando sirena, era una... impresionante. Qué memoria tiene. Ayer le rindió homenaje a eso Massot, un diputado acá de ustedes. Claro, sí. O sea, también se acordó de eso. Dice que ni nosotros nos atrevimos a tanto como a hacer cosas como esto. Qué furor que hay con el Mundial acá en Rusia, en Argentina también. Llamé a mi hijo por teléfono y le digo, Fabio, Leo, ganó el aborto. Ah, no sabía. Dice, ¿y en qué grupo está? No. Escúchame. Un amigo mío, la nena le dibujó en el jardín, hizo dibujo, mire si estarán con el Mundial en la cabeza, que la nena dibujó a mamá, a papá y al pollo Viñolo. Impresionante cómo está. Bárbaro. Fallito, sí. Fallito, ¿ustedes lo quieren usar como cortina de humo? No. Para... No, cortina. Lo mismo decían en el 78, que nosotros usábamos de cortina de humo ese Mundial de Fútbol. No era así. El humo era por los fasos que se fumaba Menotti. Miren lo que era. No. Qué delantera que teníamos, Videla, Mancera y Agosti. No, esto es un desastre. Acá se vienen paros, todos ustedes. Miren, dígame, ¿se sabe cuáles son los titulares? ¿Se saben los titulares? Pero le digo, mire, confirmado, van al banco Biglia, Dybala y Guzmán van a ir al banco. Para el banco. Y después del 20 vamos a tener que ir al banco todo para ver cómo están nuestros ahorros. Dios mío. Impresionante. ¿Usted jugó al fútbol alguna vez? Yo me dediqué un tiempo al fútbol. Después en el segundo tiempo me sacaron, ya no me dediqué más. Ah, un tiempo. Y bueno, dígame, en el final, Falluto, que estamos un poco apurados y la verdad que no nos interesa nada hablar con usted porque padecemos todos los días. A mí tampoco. Sí, bueno, está bien. Escuche, ¿conoce la formación? La formación del equipo, sí, va a formar más o menos, creo que la idea de Sampaoli, Montonero. No, ¿cómo Montonero? Sí. ¿Se acuerda que los Montoneros decían 5-1? Bueno, con España hicimos 6-1. No. Va a formar 4-2-1-2, dice, pero no sé, no creo que le deje poner 4 arqueros. No. Bueno, me despido de ustedes. Falluto, sí. Váyase, un poquito sabe a dónde, ¿no? Sí, dado. El gobierno porteño presentó a la legislatura un proyecto para modificar el Código Urbanístico y de Edificación de la Ciudad. Distintas organizaciones sociales manifestaron su rechazo a los cambios porque garantizan el negocio inmobiliario y no brindan respuestas a la crisis habitacional de la ciudad. Criticar fuertemente el proceso de participación que se dio durante estos 2 años que ellos dicen que discutieron el código, donde tenemos muy claro que a los primeros que convocaron son a los grandes desarrolladores inmobiliarios como Elstein, De Irsa o Toribio Achával. Después de una ficción de debate en todos los barrios, traen el tema para una aprobación expresa en la legislatura donde tienen mayoría parlamentaria. Entendemos que tiene que ser certera la participación de los vecinos y hay que reconocer a la mesa de urbanización de cada una de las villas como actor principal para los aportes y la discusión sobre la urbanización. Planteamos que tenía que haber un plan urbano ambiental y que tenía que haber un código ambiental. Lo que va a pasar es que están sancionando este código urbanístico y un código de edificación sin que haya en paralelo un código ambiental y por el otro lado sin haber actualizado lo que tenían que actualizar del plan urbano ambiental. Con el código anterior, que lo hicieron también las inmobiliarias para poder hacer sus proyectos, como están haciendo este nuevo código, ni siquiera ese lo cumplieron. Porque cuando
quieren sobrepasarlo, encuentran vías para poder sortear inclusive el código viejo. Este código está pensado como un código inmobiliario para habilitar muchos proyectos que están esperando que se apruebe para ser presentados, porque aumenta en general en toda la ciudad la constructibilidad. Aproximadamente son 2.400.000 metros cuadrados factibles de construcción de torres en la ciudad de Buenos Aires. Y todo lo que implica construir más en una ciudad que no tiene infraestructura, sin poner más escuelas, sin más hospitales, sin espacios verdes. Y lo que nos dicen, que si quieren que venga a vivir más gente a la ciudad de Buenos Aires, ¿quiénes son los que pueden vivir? Porque lamentablemente el que vive en la ciudad de Buenos Aires no puede acceder a una vivienda. Cerca de 500.000 de personas viven en villas o asentamientos. Más de un 30% alquila. Es inviable, sobre todo por el tipo de vivienda. Hay que tener muy claro, en el año 2016, cerca del 70% del 1.5 millones de metros cuadrados que se construyeron son para vivienda suntuosa o lujosa. El 70%. Así que con eso muestra un modelo de ciudad que están buscando. Y bueno, son muchas voces las que están hablando sobre este nuevo Código de Planeamiento Urbano. Desde el Centro de Estudios Metropolitano, está conformado por la UMET, la Universidad Arturo Jauretche y la Universidad de Hurlingham. Están también planteando que con la meta de aumentar los metros cuadrados va a generar todo un negociado inmobiliario que va a generar que aumenten el valor de las propiedades, generando una ciudad más expulsiva de la que ya es aún. La famosa gentrificación. Exactamente. Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires se conocieron datos. Por ejemplo, la Comuna 7, Barrio Zabaleta, donde hay casos de pibes con desnutrición en las escuelas, ¿no? Esa medida fabulosa que tomó el intendente Rodríguez de sacarle los panes a los pibes, sino para que cuidar la dieta, los pibes están con casos de desnutrición. Los médicos de los ESAC no quieren mostrar los certificados por temor a que haya represalias. El gobierno de la ciudad, en manos del macrismo, que lo utilizó de banco de prueba, de experimentos, ya llevan unos cuantos años, ¿no? Van para 12 años. Ha aumentado todos los índices de desnutrición, los índices de mortalidad infantil en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que hay. Bueno, la deuda. Ah, la deuda. No, porque no, claro. Lo que pasa es que la ciudad tiene capacidad de pago, claro. Pero la deuda de la ciudad. Está claro, en el recorte que propone el FMI, por ejemplo, ¿ven la autopista esa que se ve ahí atrás? Sí. ¿Sí? Que la iban a correr, iban a hacer un corredor verde, ya se paralizó la obra del traslado de la autopista. La situación es, el panorama es realmente... Muy preocupante. Muy preocupante, ¿no? Absolutamente. ¿Y qué se hace? ¿Qué se le propone a la sociedad para decir, bueno, frenemos esto, que hay un problema urgente que es el macrismo que lleva a la devastación de nuestra patria? ¿Qué se propone? A mí me parece que acá hay como dos problemas en ciernes, ¿no? Primero, que el gobierno nacional está proponiendo esta cosa absurda, incomprensible del Gran Acuerdo Nacional. Sí. Que en verdad es que te piden que vos banques el plan de ajuste que ellos proponen. Claro, repartirlo. Y a mí me parece que el tema de la deuda es un tema tan condicionante para el futuro, genera tantas condiciones para el que gobierna en el futuro, que indefectiblemente debería ser el tema de debate en el Congreso. Porque Macri, no, la verdad, sobre esta deuda que está tomando, no va a tener ningún problema porque empiezan a demandar el cobro a partir del año 3. Entonces, lo lógico indica que si quieren realmente abrir un diálogo, bueno, empecemos la discusión con el tema de la deuda, que es un fuerte condicionante para el futuro. Para mucha gente pasó desapercibido, pero si vos te pones a mirar el PowerPoint que presentaron Sturzenegger y Duchovne, es realmente escalofriante. O sea, yo te marqué recién cómo evolucionaban las barras del déficit primario y del déficit financiero. Ellos te garantizan que durante décadas vamos a tener déficit fiscal generado por el déficit financiero. Pero además dicen cosas tremebundas. El ajuste está básicamente fundado en las provincias, en la acción social y en la obra pública. En las provincias anuncian un recorte del 74% de transferencias en los próximos 3 años. ¿Cómo van a vivir las provincias? Lo cual a su vez es recorte de empleados provinciales, claro. Y recorte de la obra pública, claro, que hacen las provincias. Exactamente, o sea, exactamente. Pero olvídate de la obra pública. Digo, admitamos que siguen viviendo con los baches, sin rutas, pero hay provincias donde la presencia del Estado es central, donde el 50% de los que viven porque hacen algo en el Estado.
Cuando vos recortás semejante modo las transferencias, vos lo único que te podés avizorar ahí es un conflicto social enorme. Yo siento que en verdad si el gobierno realmente tiene ganas de llamar un diálogo, que nos llame ahora, discutamos ahora, no nos pidan el diálogo en el presupuesto del 2019 donde ya todo está consumado. Empecemos a discutirlo ahora, sean honestos en el planteo. Pero el conflicto social ese que vos decís, ¿se puede contener, tener contención en la política? La política de la oposición, ¿está en condiciones de ofrecer una síntesis creíble o ese conflicto social va a estallar y va a ser apagado por la represión del gobierno? Bueno, es que el problema central es la lógica del gobierno. El gobierno sigue insistiendo que para resolver el problema económico que tenemos hay que ajustar las cuentas públicas. Las cuentas públicas son un problema. Pero las cuentas públicas se convierten en un problema mayor si vos resignás el cobro de impuestos. O sea, vos dejaste de cobrarle al campo, dejaste de cobrarle a la minería. Y además, hace 2 años y medio que venís desarrollando un plan de caída del consumo. Y cuando vos promovés la caída del consumo en Argentina, cobrás menos IVA, cobrás menos impuestos internos y cobrás menos ganancias, porque el 70% de lo que se produce en Argentina se consume en Argentina. Y si vos bajás el consumo, la gente produce menos. Entonces, el plan es un plan que solo va a profundizar la crisis fiscal. Porque vos lo que estás haciendo ahora es achicando más la economía. El problema social en este contexto está un paso. Está un paso. Y no se arregla, como te dicen. Dicen que van a destinar 30.000 millones de pesos a mejorar la cuestión social. 30.000 millones de pesos, en los términos de pobreza que hoy vivimos, son 79 gramos más de pan para cada uno de esos pobres. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Con un pan a 100 pesos, 80 pesos, que es lo que está costando. Bueno, antes no salía eso, ¿no? Pero vos sabés que, bueno, tiene que ver, viste como decía la película, siempre decimos lo mismo, ¿no? Desde lo que el viento se llevó. Sí. Bueno, acá tenemos la sección que es lo que el cambio se llevó. El 15 de enero de 1993 se crea la unidad ejecutora del programa ferroviario provincial, más conocida como Ferrobaires, prestando servicios interurbanos, tanto en su provincia como en La Pampa, transportando anualmente un promedio de 1.5 millones de pasajeros y conectando destinos remotos en el interior de la provincia de Buenos Aires. El presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal, pensando en todos los argentinos, deciden decretar el cierre de Ferrobaires para que de este modo los habitantes de Tandil puedan ir hasta Constitución en... No, Chaca dice que... No pueden ir en una línea low cost hasta Constitución, no tenemos aeropuerto ahí todavía. ¿Y qué le decimos a la gente? Te lo debo porque no estoy en el tema. Bueno, muy bien. Parte de ese progreso que prometía el presidente allá en La Quiaca se queda confirmado con estas declaraciones del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que confirmó esta semana que estamos en un proceso donde tenemos que cuidar los recursos. Creemos que hay otras prioridades, no los salarios de 40.000 pesos, así que el medio aguinaldo va a seguir pagando ganancias. Compañero, esto es un esfuerzo que ustedes hacen para mantener el país. Estos eran los tipos que les decían. Son increíbles. Es increíble. Es increíble, ¿no? Todo es increíble, ¿no? Todo. Porque yo siempre digo, ¿no? El problema que había con Cristina era que los que trabajaban pagaban ganancias. Y ahora el problema que tenemos no es solamente ganancias, es la pérdida de puestos de trabajo, es sostener el trabajo, es sostener el sueldo. En un país que ellos mismos te dicen que no pueden contener la inflación y que la inflación va a rondar los 30 puntos, te obligan a firmar paritarias por 15. Es una vergüenza. ¿Se esperaba todo eso? ¿Te esperabas todo esto? Yo sí, porque la verdad es que siempre descreí de Macri. Siempre tuve la peor opinión de Macri. Y lo único que lamento es confirmarlo una vez más, pero con él de presidente. Okay. ¿No? A mí me gustaba decir al comienzo del gobierno de Macri, cuando conocía las primeras medidas, decía, no, yo con Macri no tengo prejuicio, tengo posjuicio. Ya sabemos quién es. Todo salió. Pero también se van cayendo eslogans argentinos, ¿no? Como digo yo. Por ejemplo, la historia que decía, no, pero tengo que poner empresarios, gente capaz, gente preparada, que sepa para administrar el Estado. Bueno, este es el gobierno de los empresarios. No mintamos más. Todos tipos venidos de la actividad privada, de las empresas.
Caputo, Duchovne, el de Farmaciti, Quintana, Lopetegui. Este es el gobierno de los empresarios. Triaca. Sí, sí. ¿No? Porque Triaca es parte de esa familia donde empezó a nacer el sindicalismo empresario, ¿no? En los años 90. Sí. ¿Se puede construir la unidad? ¿Hay chances de...? Sí, absolutamente. ¿Vos querés ser candidato o algo? ¿Tenés ganas, no? De caminar. Sí, pero... No, no es el momento. Yo lo que digo es que hay que siempre priorizar la unidad, ¿no? Claro. La unidad es una condición necesaria para ganar, no es una condición suficiente, como te decía recién, cuando veníamos caminando. Es una condición necesaria. Y lo que yo creo que tenemos que buscar el mejor candidato que nos permita ganar. Porque el riesgo que tenemos hoy es este presente. Que este presente perdure. Si este presente perdure, esta es una Argentina para 20 millones de personas. Hay 20 millones de personas que van a quedar afuera del sistema. Entonces, eso es lo que nos obliga a estar unidos. Y la unidad va a ocurrir precisamente en el mismo instante en que el último de los que hoy se oponen se resigne a que solo no puede. Bueno, ¿pasaste bien? Muy bien. Bueno, alegría volver a verte. No le vas a preguntar nada. ¿No le vas a preguntar nada? ¿Te vas a preguntar? No le vas a preguntar. Y sí. Es un nombre de diccionario. Bueno. Bueno, pero. Todos los invitados se les pregunta. Bueno, te debes acordar y queremos que nos cuentes en este momento. ¿Cómo fue la primera vez? ¿Cómo fue tu primera vez? La primera vez en la política, ¿qué te referís? Claro, es exactamente. La primera vez, segunda manga de. La primera vez que te conmovió la cuestión social, que te conmoviste algo, el hecho que a vos te marcó y te conmovió. Mira, no te voy a eludir el bulto porque yo soy finalmente un peronista. Lo primero, en la política la primera vez fue cuando la explosión del 73. Efectivamente, eso fue muy convocante para toda mi generación, ¿no? Toda una generación, además, que se hizo peronista por reacción a nuestros padres. Esta es la verdad. Y fue muy linda, ¿no? Tan linda como la primera vez que fue con una novia. No. Gracias, Alberto. Bueno, muy bien. Ahí está, lo hicimos de nuevo. Otra vez. Vas a hacer ahí una segunda vuelta de la nota de... Hay mucha tela todavía para ratón. Cortar. ¿Está bien que le digamos ratón de hombre? No. Yo no sé, pobre hombre. Yo ya no sé cómo. Ya no sé cómo decirlo. Pero échate en serio. Tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. hay mucha... Es jodido el tema del déficit fiscal con tipos que, bueno, dan este ejemplo, ¿no? Siempre es un rato. Listo. Bueno, tenemos que ir. Nos vamos. Listo. Gracias. Inmensa felicidad, el logro que ha tenido nuestra sociedad de la mano de las mujeres, el movimiento de mujeres, espectacular. Nuestro abrazo, nuestras felicitaciones. Y esto, bueno, usted lo puede ver por Urbana TV, lo ve por 360 TV, naturalmente, lo ve también por Pares TV. También por YouTube. Pares TV los viernes, lo dan en Pares TV. Lo ve en YouTube y lo ve en Giramundo, ¿eh? Giramundo TV ahí en Mendoza también. Pares TV lo da los viernes a la noche, el programa, nuestro canal hermano de Luján. Bueno, gracias. ¿Cómo se llama esto, Tabito? Bueno, humildemente lo hemos llamado... ¡Estudiantes Sonoros!